los chicos aquí en el curso se les está enseñando a manejar su equipo, a ver los diferentes resultados, utilizando diferentes aperturas, diferentes velocidades, a utilizar ángulos, a que encuentren mejores ángulos en la foto, a que le den la vuelta al sujeto para que encuentren un mejor ángulo siempre, ¿no? Tratamos de mejorar sus habilidades en cuanto a interacción con la pareja, con los novios, con el modelo. Los dejamos que ellos interactúen unos minutos con el modelo, de que les den indicaciones desde cómo ponerse hasta que ellos hagan el encuadre, la exposición y todo el tipo de medición. Estamos en la sesión informal, estamos con Heidi Carlos, es una pareja bien linda que nos estuvo acompañando durante todo el viaje. Vamos a fingir una boda, una pequeña sorpresa que le teníamos a todos los chavos que nos acompañaron. Y ahorita estamos en la sesión informal, mañana vamos a seguirle con la sesión formal y algunos otros detallitos y terminamos con el trash. Checamos ideas, checamos encuadres, cada quien está viendo el trabajo de su compañero. Y de eso recompone el que tiene, si tiene un mal tiro, un buen tiro, tiene la oportunidad de checar el trabajo de sus demás compañeros sin estar atropellándonos todos por ahí, ¿ok? Y pues la racita bien prendida con las fotos, ¿no? Hoy ya tenemos una luz muy fuerte así lateral, ¿no? Entonces estamos tratando de compensar con un poquito de reflejo de un lado. Vamos a utilizar flash de mano así montado en un monopié para iluminar un poquito la escena, ¿no? Para que quede un poquito mejor la iluminación ya en la fotografía. Ahora estuvo súper padre porque separamos al grupo entre los principiantes y los avanzados. Los principiantes los empezamos a manejar la iluminación en exterior a una lámpara en el que cada quien escogía su set y trataba de solucionar el problema a la iluminación del natural del sol que había. Y a los avanzados les hicimos un set interior mezclando luz natural, y cada quien escogía su set, diseñaba a cuatro lámparas forzosamente al set que escogía, y no valía cambiar de set hasta que no solucionara técnicamente lo que él había visualizado. Utilizamos snoots, honeycombs, cajas de luz, y en esto nos apoyaron mucho los modelos que nos hicieron el favor de acompañarnos, las cuales nos aliviaron demasiado el trabajo y le levantaron visualmente toda la foto. Aquí lo que vimos fue el tipo de onda que causa una piedra de ese tamaño. Ay, no. Sigue con nosotros.
primero, gracias por invitarnos. La neta que fue algo bien chingón que se les ocurrió. Compartir cada quien sus experiencias, darnos uno que otro tip muy bueno. Y la neta que hicimos fotos padres, ¿sabes? De todos los niveles. Raza que apenas empieza en esto, raza que ya sabemos algo, raza que sabe mucho. Entonces, la neta, gracias al Confer, al Oscar, al Gurroa, a todos por invitarnos. Y pues me llevo una gran experiencia, buenos amigos, y pues, espero volver en la siguiente. Pues está genial lo que son las prácticas. Hubo muchos temas en los cuales no tenía la noción del por qué, el encuadre, y estuvieron geniales las fotos. O sea, me llevo enseñanzas, grandes amigos que hice en el trayecto, y pues en la siguiente aquí estaremos. Poca madre todos, muy chido toda la rata. Y sobre todo yo creo que en este rollo estar empapado de todo eso, de la raza que se mueve en esto, porque a fin de cuentas somos iguales, somos lo mismo. Y es lo chido, yo no conocía la mayor parte de la gente, pero ahorita que me metí. La verdad, el workshop estuvo muy chido, la neta, porque supieron dividir al grupo entre las personas que más o menos sabían controlar luces y manejar un poquito ahí la cámara y todo el rollo. Pues disfrutamos mucho todo el trip, ¿no? Que la verdad vale un chorro la pena, ¿eh? Vale un chorro la pena que pues la gente que se quiera animar y pues aprender y tirar foto, pues que se venga aquí con Gurrola, con Oscar Treviño y con Juanfer, y pues que aprendan un chorro. Que aprendan un chorro de fotografía y que pues conozcan un chorro de gente también, y estoy seguro que van a aprender y se la van a pasar con madre. La verdad es que se nos hizo un taller muy organizado, muy divertido, lo pasamos padre, y creo que también los aprendices lograron sus objetivos, y yo creo que vengan muchos talleres más. ¡Eh! ¡Arriba los labios! Pues mi nombre es Carla, estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de venir al curso, porque conozco gente que me está ayudando bastante, de que cualquier duda que tengo, todos me ayudan, o sea, los maestros, o sea, Juan, Oscar, Manuel, excelentes maestros, y la verdad es que son bastante, y más que nada la práctica para que. O sea, la teoría sí sirve, pero la práctica más que nada para que no se te olvide y la aproveches al máximo. Y está hermoso este lugar. Estuvo súper padre porque aprendí mucho en la sesión de iluminación. Juanfe me enseñó cómo iluminar porque estaba bien tonta para eso. Y pues todos me cayeron súper bien y he aprendido bastante pues practicando. Llevarme pues amistades, técnica y pues a practicarse dicho. El workshop ha estado bien chido, me ha gustado mucho que ha habido mucha práctica, pero no nada más así tome fotos, sino que te van dirigiendo un poco y haciendo que tú crees el escenario, que eso me sirve a mí para cuando yo llegue allá a Monterrey, pues yo saber qué hacer, no nada más tener fotos chidas de aquí y que ahí queden, sino poder repetirlas o poder cambiar otros enfoques y evolucionar un poquito. Me ha gustado mucho eso. El Kama es otro rollo en cuanto a encuadres. Juanfer es otro rollo en cuanto a iluminación, sabe perfectamente dónde va la luz y por qué y para qué, y hace que pienses en para qué la quieres ahí y cómo. Y bueno, Gurrola, que en secuencia yo creo que es de los mejores, y tomar un poquito de todos y hacer de eso como otra evolución es lo que yo me llevo. Oh sí, sí, yo aprendí mucho en este workshop, definitivamente hice muchos amigos y aprendí bastante. He confesar que comí mucho también en este viaje. Cada vez que podía comía, mis gorditas, me las comía, y cuando pensé que ya no podía más, comí otra y pues empecé a vomitar, vomité la gordita, fue asqueroso. Bailamos, también bajamos un poco mientras comíamos. Yo estaba encantada con la vida. Decía, hey, gracias, sí, por la vida, ¡woohoo! Y me la pasé muy bien. Estuvo padre de que los chavos se interesaran tanto. De padre. Que muchos aprendieron, muchos preguntaron, muchos se interesaron. Samuel dio mucha lata y todo se quejó.
hay quienes definitivamente siento que sí regresan a Monterrey con una perspectiva muy diferente de lo que fueron. Me gustó mucho platicar con gente, tan experimentada en otros rubros, la amistad de mucha gente, la experiencia de mucha gente que tuvo cercanía, que se ve que fue gente que pásale, comadre, a ver, como ella que es buena onda, que ya ha trabajado en mi compañía, y se lleva también una experiencia muy diferente de lo que hacía, que siempre cerrado, aprendió que hay tomas abiertas, que si eres el abierto, que ya más, aprendió a tomar fotos. Ya, comadre, también reforzar amistades. A huevo, güey. Ya se armó así, el grupo bien cabrón. Reforzar amistades. ¿Soltáis? ¿Soltáis? Así. Que sales todo fuera de foco. Pero enfócalo, güey. Siempre andas fuera de foco. Déjalo. Hay que aprender eso, en foco. Ese güey. Al revés. Su pinche comentario oportuno siempre. Pero más chida la amistad, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Contéla para qué pagarle el resto. Yo lo grabo. Arturo, chingo de gracias, güey. Grabó las 24 horas, güey. Sí. Se la peló, grabó cada evento. Espero que sea un bonito resultado este workshop. Y salud. Wey.